Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog en el canal. Antes de comenzar quería darles las gracias por todos los mensajes tan lindos y las felicitaciones que nos dejaron en mi último video donde les contaba que pues habíamos comprado nuestra propia casa. Hoy oficialmente empieza la mudanza y estoy aquí con Sophie en el que va a ser su nuevo cuarto. Ya les voy a mostrar. Bueno, en este cuarto todavía nos falta poner el baseboard o el rodapié. Hay muchos detalles de la casa que no están listos, pero ya los vamos a terminar cuando estemos viviendo aquí. Y empecé a traer algunas cositas de la habitación de Sofía que podía traer pues en mi carro, porque el camión lo rentamos para mañana. Por acá tengo su ropa, juguetes, sus libros. Y hoy voy a estar organizando su ropita. Este es el closet de ella. Sofi, di hola, amigos. Di hola. ¿De qué color es esta pared de tu cuarto? ¿De qué color es? Pink. Pink. ¿Y te gusta? ¿Sí? Miren, esta niña ya encontró su vestido de Elsa. ¿Cómo es la canción de Elsa, Sofi? Cuidado, despacito. ¡Wow! Y así está quedando su closet. Por aquí están sus zapaticos. De verdad que Sofi nunca había tenido un closet con tanto espacio para ella sola. ¿Sí, Sofi? Bye bye, ¿dónde vas? Ven. Oh, oh, ven. Sofi. Ven. Sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own, I think of you, you're on my mind. You know, to me that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me that's alright. Hola, buenos días. Bueno, les cuento que hoy ya es jueves, nos mudamos el sábado y quería grabarles un poco más del proceso de la mudanza, pero aunque tuvimos pues la ayuda de la familia, amigos, con Sofi, como ella aún está pequeñita, era difícil grabar. Necesitaba ponerle mucha atención, estar pendiente de ella, entonces pues no alcancé a grabarles mucho. Y estos días han sido más que todo de desempacar. Pensamos que no teníamos tantas cosas porque cuando guardamos todo en la bodega, en el storage, vendimos bastantes cosas, pero ya cuando estábamos aquí desempacando, sí nos dimos cuenta pues que teníamos más de lo que pensábamos. También nos tocó botar, regalar, en fin, salir de cosas que ya no necesitábamos. Pero hoy quiero mostrarles algunos avances que hemos hecho en la casa. Nos mudamos sin la casa estar completamente terminada, entonces pues sí, quería mostrarles algunos cambios que hemos hecho. Sofía está dormida, no sé si ahí la alcancen a ver, pero está por aquí entre las almohadas. El primer cambio, y perdonen el desorden, pero el primer cambio, creo que el más importante, de los más importantes que hemos hecho en esta casa, es que cambiamos el piso aquí en el primer piso.
Este fue el que escogimos y mi esposo lo puso él mismo. Estoy súper orgullosa de él. Ayer empezó a poner el baseball o el rodapié. Por acá está. Y en el último video yo les mostré cómo él estaba abriendo los huecos para estas luces, que me encantaron cómo quedaron. No sé si ahí la cámara lo logre apreciar pues súper bien, pero quedaron súper bonitas y así es como se ve toda la sala. No tenemos sofá, aquí le hice esta área a Sofía para que pues juegue y esté ahí como entretenida mientras nosotros seguimos trabajando en la casa. La escalera anteriormente era negra y la pintamos de blanco, y pues en el piso de arriba está este piso que es de otro color, que este ya lo vamos a cambiar en el futuro cuando nos recuperemos un poquito económicamente, porque la verdad que comprar una casa y hacer todos estos cambios sí implica pues bastante. Y les voy a mostrar, este es el piso que había aquí abajo anteriormente. Otro cambio que hicimos es que pintamos los gabinetes de la cocina. Si puedo, les voy a dejar una fotico aquí en la pantalla de cómo estaban anteriormente. Esta es una cocina bien viejita, porque encontramos en uno de los gabinetes decía grande la fecha 1983, el año 1983, y nos imaginamos que es de esa época. Entonces, pues sí, todas las cosas en esta casa no las estamos haciendo como con un presupuesto muy grande, y las estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, pues por ahora escogimos la opción de pintarla. Ayer empezamos a poner los gabinetes y les estoy grabando todo el proceso. Eso va a ir en un video por separado de cómo fue la remodelación de la cocina con poco presupuesto y pues poca experiencia también haciendo este tipo de cosas. Me imagino que es un video que a muchas personas les pueda servir. Por acá tengo los gabinetes, los que faltan, qué pena, las puertas, las que faltan por poner. Entonces miren, este es el color, porque esta es como la parte que va hacia adentro. Este es el color, este de acá, el que tenía antes, y así fue como quedaron. Estas creo que las vamos a estar poniendo hoy. Esta es la parte de afuera. Pues todavía de verdad tenemos, allá tenemos basura, tenemos bastantes cosas por recoger. En el último video varias personas me escribieron que les hiciera un tour completo de la casa, pero creo que eso lo voy a hacer cuando ya estemos un poquito como más instalados. Y ahorita que Sofía se despierte, les muestro los avances que hemos hecho en el piso de arriba. Bueno, y por acá les muestro la habitación de Sofía, que es creo que la que está más organizada entre comillas, porque pues hay muchas cosas que no van a ir aquí, y también pues me falta decorarla, pegar cositas en la pared. Eso también queda para otro video, pero esta era la que más nos interesaba que estuviera organizada, pues para que ella durmiera su siesta y se sintiera cómoda mientras terminamos el resto de la casa. Sí, ese es el libro de Peppa Pig. ¡Wow! Sí. Y pues sí, como ven, todavía hay muchas cosas aquí también por organizar. Este es su closet, que ya se los había mostrado, pero miren, tengo que organizar todo esto. So, ¿dónde está Sofi? ¿Dónde está Sofi? Sofía. Sofía. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Tickles? ¡Aquí está! ¿Esta es cama de quién? ¿De quién es esta cama, Sofi? ¿Cama de Sofía? ¿Cama de Sofía? Sí, cama de Sofía. ¿Te gusta tu cama? Sí.
Y por acá está la habitación de nosotros. También nos falta mucho por organizar. Todavía no hemos armado la cama. Voy a prender la luz a ver si se ve un poquito mejor. A ver, listo. Nos falta poner cortinas, pero lo que les quería mostrar acá es este closet que nos hizo mi suegro. Me encantó cómo le quedó. De verdad que me cabe demasiada ropa. Pues igual, esta parte, digamos, no se va a quedar así, pero pues por ahora lo organicé y me encantó el resultado. Esta es mi parte y esta es la parte de Luis. Y aquí creo que vamos a guardar como ropa de invierno, cosas que no usamos mucho. Aquí van otros tubos. De pronto también le ponemos unos shelves de estos. Pero bueno, les quería mostrar eso. Y la otra habitación ni se las muestro porque es completamente un desastre. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este vlog. Espero que les haya gustado y estoy muy emocionada por mostrarles pues todos los proyectos y todos los cambios que vamos a ir haciendo en la casa. Recuerden suscribirse a este canal y darle like a este video si les gustó. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.